Hola, hola, yo soy Priscila Mora y estoy muy feliz de llegar nuevamente a cada uno de sus hogares a través del ABC de los padres. En este tiempo en que pasamos más tiempo juntos en familia con nuestra burbuja social, de repente nos encontramos quejándonos de los niños y de lo agotador que es ser padres. Pero recuerda que llegará el día en que no compartirán las paredes de la casa contigo, en que no lograremos entrar en la noche en sus habitaciones mientras duermen y darles un besito y orar por ellos. Así que mientras los tengas contigo, abrázalos fuerte, bésalos, escúchalos y procura estar presente para ellos cada día. Ahora damos inicio con la psicopedagoga Natalia Calderón, que nos trae consejos para cuidar y proteger a nuestra familia en tiempos del COVID. Gracias, Pri. Como hemos dicho varias veces, las palabras claves en esta contingencia son rutinas flexibles, conexión y autocuidado. Los hijos son importantes, importantísimos, pero no son lo más importante. Lo más importante es que los padres y las madres estemos bien para que podamos criar bien. Al revés, no funciona la fórmula, dicen en niños de ahora. Así que es importante entender que como papá y mamá yo soy prioridad. Solo estando bien yo puede estar bien mi hijo o mi hija. Pensemos dónde estoy. ¿Estoy en la zona de miedo todavía? ¿O ya estoy en la zona de aprendizaje, aprendiendo cosas nuevas? ¿O será que estoy en la zona de crecimiento? Es ideal que tengamos una rutina flexible, eso es importantísimo, les da mucha estructura y seguridad a los niños y a nosotros. Una recomendación importante es bañarse todos los días y vestirse cómodo. Y si podemos bañarnos con agua fría, mejor, porque eso pone un estado mental más energético. Y tener 5 espacios de respiración consciente al día, eso es fundamental. Escribir y abrazar todos los miedos que yo sienta, porque se vale y hay que normalizar los temores también. Tomar sol. Hay un interesante estudio que dice que las tasas de depresión son más altas en lugares donde hay mucho frío, poco sol, hacer ejercicio, moverse, por supuesto, 3 veces al día, sobre todo en el caso de los niños, y nosotros ojalá una vez, eso estimula la serotonina. No pasar pegado a las redes sociales, dormir bien, comer bien, escribir un diario de emociones cada día, ojalá meditar, trabajar en respiración consciente, que es como la respiración diafragmática. Y algo muy importante, no seamos exigentes con nosotros mismos, bajar el ritmo. Si un día me siento triste, no me quiero bañar, pues ese día, pero que no sea todos los días. Tomemos espacios personales de diversión, espacios de meditación, de ejercicio, de cantar o bailar, aunque sea debajo de la ducha. Es elegir un horario para cosas personales de cada miembro de la familia, es súper ideal, ¿verdad? Para que todos tengamos como la estructura y descansar en la medida que nosotros también podamos fluir y soltar y no estamos como en una competencia de quién hace más o cuál es la familia perfecta. Agradecer lo mucho o poco que tenemos, siempre dar las gracias, nos ayuda a ver todo lo bueno que hay y multiplica, por supuesto, la energía positiva. Ojalá agradezcamos todos los días en la mañana o en la noche con nuestros hijos. Y sobre todo, si me empiezo a sentir triste, deprimido, me cuesta dormir, tengo muchas ganas de llorar, me siento como encerrado, paranoico, buscar ayuda profesional con un psicólogo es importante para que podamos pasar este acompañamiento en una forma más sana, porque papá y mamá son la base de la seguridad emocional de los niños y por eso tenemos que empezar por todos y cada uno de nosotros. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Natalia. Es completamente comprensible estar ansioso en este momento, pero la manera como manejamos esa ansiedad tiene un gran impacto en nuestros hijos. Muchas gracias, Nati, por estas recomendaciones que nos das en cada programa. Baby Center les presenta el ABC del bebé. Cuando los papás y los bebés llegan a clases acá a Baby Center, siempre me gusta darles algunas recomendaciones básicas que les va a servir en diferentes momentos de su maternidad. Y una de las primeras que les doy es que se imaginan que tienen 2 hijos. ¿Cómo? Pues muy fácil, como que ese bebé tiene un hermano mayor. De esa forma lo acostumbran desde pequeñito a que no estamos encima de él. ¿Por qué? Porque es muy normal que una mamá primeriza corra a donde está el bebé en la cuna con cualquier sonidito que hace. Les pongo un ejemplo. Son las 10 de la mañana, el bebé está durmiendo,
todavía no le corresponde tomar lechita y empieza a hacer sonidos en la cuna. La mamá se hace lanzada a ver a ese bebé y más bien lo despierta. Si esa mamá tuviera un hijo mayor, no podría lanzarse a la cuna porque normalmente está atendiendo al otro hermanito. Es por eso que el segundo hijo tiende a ser más independiente, tiende a ser más creativo para jugar solito, porque tuvo que aprender desde pequeño a pasar ciertos tiempos solos. No estoy hablando de negligencia, no estoy hablando de no atenderlos. Por favor, no me malinterpreten, sino de que poco a poco usted entrene a su bebé a que pase ciertos tiempos solito, a que pase solito en la cuna o que usted lo lleva con usted durante el día por diferentes habitaciones, pero no siempre cargándolo. Es importante que las mamás primerizas aprendan a esperar a que el bebé realmente las llame. Eso es una de las cosas más básicas que hablamos acá en Baby Center. Y de este tema y muchos más conversamos acá en clases, ya que nuestro objetivo es apoyarte en cada etapa con tu bebé. Contáctanos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque en Baby Center somos mucho más que estimulación temprana. Somos expertos en bebés. Baby Center presentó el ABC del bebé. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. Como parte de los hábitos que desde la casa deben adquirir los niños para mejorar su salud, está el evitar las bebidas azucaradas y preferir, por supuesto, el agua. Pero, ¿cómo podemos fomentar el consumo de agua? Le preguntamos a la doctora Jiménez y vamos a ver sus recomendaciones. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. En algunas ocasiones el consumo de agua es reducido en los niños. Actualmente las actividades como salir a jugar bola, correr, andar en bici se ven limitadas por la falta de tiempo y la tecnología. Los niños y niñas consumen poca agua y en su lugar reciben constantemente bebidas azucaradas. Esto contribuye a que aumente la tasa de sobrepeso y obesidad infantil y también de diabetes, por ende también todas las demás enfermedades crónicas. Con el fin de mejorar los buenos hábitos alimenticios, les voy a compartir estas 10 valiosas recomendaciones para poner en práctica. Número 1. Iniciar el día con un vasito de agua. Agregar al desayuno un vasito de agua es una buena práctica para comenzar bien hidratado. Número 2. Regla de oro. Nunca espere a que el niño o la niña tenga sed. Se encuentre en la casa o en la escuela, asegúrese de que beba suficiente agua a lo largo del día. Es importante que siempre cargue su termolonchera con bastante agua. Número 3. Coloque en la mesa principal agua fresca cuando sirve los alimentos. Los niños deben de aprender a acompañar las comidas con agua. Evite frescos, gaseosas y demás bebidas azucaradas. Como punto número 4, como adulto es su deber dar el ejemplo. Si usted no bebe agua, no pretenda que su hijo lo haga. Recuerde, ellos todo lo imitan. Punto 5. Es importante facilitar el acceso a este líquido tan valioso en casa y en la escuela para obtener efectos positivos en el rendimiento cognitivo y en el estado vital de los niños y las niñas. Por otro lado, también utilice recipientes adecuados para sus hijos, fáciles de cargar. Como punto número 6, prevenga la deshidratación en el deporte o la actividad física de sus hijos. Ofrezca agua antes, durante y después de hacer ejercicio. Muy importante para que el niño tenga un buen rendimiento. Como punto número 7, mantenga fuentes de agua cerca, dispensadores, jarras, botellas renovables. Cuando el niño o la niña esté activo, por ejemplo en zonas recreativas, fiestas de cumpleaños, plazas o parques. Como punto 8, refuerce diciéndole a su hijo la importancia que tiene el agua en la prevención de caries dentales. Este líquido no daña la estructura del esmalte dental. Como punto 9, el agua siempre es la mejor opción. Evite el consumo de bebidas azucaradas, inclusive frescos naturales. Trate de que el consumo de esto sea ocasional y con muy poco azúcar. Y como punto 10, observe el color de orina de su hijo. Esta es una prueba fácil de realizar. Si la orina es clara y transparente, quiere decir que el niño está bien hidratado.
Espero estas recomendaciones les hayan sido de gran utilidad. Recuerde, fomentar el consumo de agua está en nuestras manos como padres y madres de familia. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora, por estos 10 tips para que los niños consuman agua. Quiero agregar uno más para cuando su hijo está muy acostumbrado a frescos o jugos, donde le recomiendo hacer una transición al agua poniéndole sabor de forma natural. Le puede incorporar una rodaja de naranja o unas fresitas o limón o pepino. Nos vamos con nuestros patrocinadores y al regresar hablaremos de los niños y la tecnología. Y más adelante la doctora Barrante nos hablará de la higiene de las partes íntimas. Así que no se vaya, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los padres. ¿Qué es para ti el MFGM de Enfagrow? Es mayor motricidad, más curiosidad, mayor creatividad. Es ayudarlo a impulsar su inteligencia. MFGM son los nutrientes únicos de Enfagrow. Por eso yo, como pediatra, lo recomiendo. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. No hay duda de que la tecnología forma parte de nuestras vidas. A raíz de esto, surgen una serie de preguntas y preocupaciones. Por ejemplo, ¿a qué edad los niños pueden tener acceso a la tecnología? Según las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, dadas en abril del 2019, los niños deben de tener cero tecnología hasta los 2 años. Recordemos que los niños pequeños aprenden mejor de experiencias e interacciones reales. Cada minuto que nuestros hijos pasan frente a un dispositivo es un minuto en que dejan de explorar el mundo usando sus sentidos, lo que es sumamente importante para su proceso de desarrollo. Entonces, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los niños de 3 años y hasta los 6 años pueden hacer uso de tabletas o celulares por media hora. Por supuesto, menos es mucho mejor. En el caso de niños mayores de 6 años, la restricción debería de ser a 1 hora al día. Por supuesto, siempre es mucho mejor si la están usando con contenido educativo. Ahora, para un adolescente, recomiendo no más de 2 horas por sesión, si se está usando para jugar. Sin embargo, si el adolescente usa la tableta como una herramienta de estudio, ese tiempo obviamente puede ser mayor. Es normal que nuestro hijo adolescente pase más tiempo con el celular, ya que muchos adolescentes utilizan este dispositivo para construir una parte importantísima de sus relaciones sociales. Ahora bien, otra pregunta muy frecuente. ¿Cómo deben usar los niños la tecnología? Les traigo 5 recomendaciones básicas. Lo primero, incluso cuando ya usan tecnología, es importantísimo establecer los límites claramente. ¿Cuándo sí y cuándo no es admisible utilizar las pantallas? Por ejemplo, nunca en el momento de comer, porque el niño no interacciona con la familia ni con la comida, no conversa. Tampoco lo recomiendo antes de dormir, ya que el estímulo de luz va en contra de la segregación normal de hormonas que favorecen el sueño. De hecho, los estudios revelan que el 75% de los niños tiene acceso a la tecnología en su cuarto, por lo que duermen menos de lo que necesitan. Además, están más expuestos a contenidos violentos y agresivos. Así que los celulares, las tabletas y las computadoras deben estar afuera del cuarto a la hora de dormir.
Lo segundo, también es importante establecer un horario en el que todos los miembros de la familia se comprometan a un periodo del día en concreto para pasar en familia sin distracciones tecnológicas. Además, es bueno relacionarse cara a cara de forma rutinaria, de forma diaria, ya que esto va a favorecer enormemente la consolidación de relaciones familiares de calidad. El tercer punto es el uso de la regla 20-20-20. ¿En qué consiste esta regla? Esta regla lo que indica es que por cada 20 minutos que pasemos mirando una pantalla, cualquier tipo de pantalla, debemos de descansar nuestra vista por 20 segundos mirando a 20 pies de distancia, es decir, a una distancia de 6 metros. A ver, resumamos. 20 minutos en el dispositivo, 20 segundos mirando a lo lejos y así cada 20 minutos. Y recuerden pasar más tiempo al aire libre con sus hijos. De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Cambridge, por cada hora semanal que un niño pasa al aire libre, el riesgo de padecer miopía se reduce en un 2%. Así que a pasar al aire libre con nuestros hijos. Como cuarto punto, el control parental. El control parental que le ponemos al dispositivo. El niño que tiene acceso a internet sin ningún límite puede acceder a todo tipo de contenido. En estos casos, el control parental nos ayuda a proteger a los más pequeños de visualizar contenido de riesgo y poco saludable. Y finalmente, y muy importante, debemos ser un buen modelo a seguir, un ejemplo. Si queremos que los niños desempeñen un buen uso de los dispositivos electrónicos, primero debemos cambiar nosotros nuestra propia conducta. En otras palabras, debemos aprender a utilizar de manera responsable y saludable la tecnología y así ser un buen modelo a seguir para los más jóvenes y para los niños que están en casa. Una de las dudas que tienen muchos padres primerizos es cómo deben limpiar los genitales de los niños. Así que le consultamos a la doctora Barrantes y esta es su respuesta. Hola Priscila y amigos que nos siguen en el programa. Cuidar los genitales del bebé varón no tiene que ser motivo de angustia. Muchos padres llegan a mi consulta preocupadísimos, pidiendo consejos sobre cómo cuidar los genitales de su hijo varón. En algunos casos realmente muy estresados y temerosos por esto. Pero no, no es nada complicado y de hecho es parte importante de la higiene diaria. Por eso quiero resumir acá algunos consejos que nos pueden ayudar. El prepucio es la piel que recubre la cabeza del pene, llamada glande. El prepucio debe retraerse todos los días para hacer el aseo diario. Lo ideal es a la hora del baño. Eso sí, la retracción del prepucio es gentil, hasta donde la piel lo permita. Al bebé no le debe de doler. Bajo ninguna circunstancia se debe hacer una retracción forzada del prepucio. No lo haga usted en casa, ni tampoco permita que nadie lo haga. Aunque en algún momento los médicos lo hacían, desde hace años se desaconsejó como práctica de rutina, porque aparte de que es extremadamente doloroso para el niño, puede tener complicaciones. ¿Como cuáles? Un prepucio retraído a la fuerza puede inflamarse tanto que no permita la circulación normal del pene. Y aunque esto no llegue a pasar en todos los casos, igual esa retracción forzada hace que exista riesgo de que luego se hagan cicatrices que más bien terminen haciendo que la piel del prepucio quede todavía más adherida al glande. No hay prisa. No es cierto que al año de edad el prepucio tenga que hacerse completamente para atrás. Es un proceso paulatino. Puede durar alrededor de 3 años, incluso hasta más. Es normal que entre el prepucio y el glande se haga una especie de grasita blanquecina, que no huele mal ni causa ninguna irritación. Esta grasita tiene justamente la función de ir poco a poco separando la piel del prepucio. Ya si se observa inflamación, enrojecimiento, ahí sí mejor consultarlo con el médico. Revise también el escroto de su bebé, sienta si están los testículos presentes y si tiene duda o del todo no están los testículos allí, mejor consulte al pediatra. Algunos bebés nacen con líquido dentro del escroto, eso se llama hidrocele. Este líquido generalmente desaparece por sí solo antes del año de edad.
Pero si tiene dudas de si es líquido nada más o si se trata de una hernia o si observa algún cambio súbito en el color, la apariencia de los genitales de su bebé varón, mejor consulte de inmediato. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, doctora. Cualquier duda sobre la higiene del bebé, consulte con un doctor. No le haga caso a la vecina o a la amiga acerca de poner remedios caseros que pongan en riesgo la salud de su bebé. Si tiene un juego uno en casa, le voy a compartir una idea muy linda para enseñar números y cantidades a los niños. Y Sixto Porra nos trae recomendaciones para prepararnos para la adolescencia. Así que no se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos. Es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número uno recomendada por pediatras. Schools of Excellence les presenta la sección de mamá experta. Si usted en la casa tiene un uno como este y se le han perdido tarjetas o cartas y dice, no, lo voy a botar porque no me sirve para nada, hoy le traigo una idea buenísima para que usted trabaje en matemática. Lo primero que va a hacer Michelle es colocar las tarjetas en orden. Yo le saqué los números del 1 al 9. Ella las va a colocar porque la idea es practicar números, el orden de los números y cantidades por medio de esta actividad. También, como pueden ver, aquí tengo los tucos de esos de Jenga, que es otro juego que tenemos posiblemente ahí en casa para trabajar lo que vamos a hacer con Michi. Ella, como pueden ver, los está colocando primero en orden. Déjame yo te los... Bueno, no termina los 4, 5, 6. Después del 6 sigue el 7, 8 y 9. Y ahora, Michelle, vamos a poner la cantidad a la par de ellos. Entonces, en el número 1 el niño va a poner un tuco, en el número 2 dos tucos y así sucesivamente. Recuerden que esta etapa es básica para todo el desarrollo lógico-matemático de los chicos y podemos buscar diferentes formas y diferentes materiales para seguir repasando. Lo ideal incluso sería que usted todas las tardes pudiera hacer alguna actividad así sencilla, rápida, para practicar números con sus hijos y que sea ya algo que para ellos es simple, sencillo y que lo hacen prácticamente de forma automática. Entonces, ya saben, una forma sencillísima, ¿verdad, Michi? Está súper fácil de jugar con los números y usando materiales que tenemos allí en casa, pero les vamos a dar un uso diferente. Muchas gracias, Michelle, y seguimos con más aquí en el ABC de los Padres. Schools of Excellence presentó la sección de Mamá Experta. En Schools of Excellence estamos comprometidos con brindar innovación y excelencia a cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos escuelas en Cartago, Curridabat, Moravia y Belén. Los padres que saben lo que les espera para la adolescencia pueden afrontarlo mejor. Por eso le he solicitado a Sixto Porras de Enfoque a la Familia que nos dé algunas recomendaciones para prepararnos para esta etapa tan maravillosa. Tenemos que prepararnos para la adolescencia de nuestros hijos. Permítame darle algunas recomendaciones que pueden ayudarle. Número uno, no adelante la adolescencia de sus hijos, vistiendo a sus niñas como si fuesen adolescentes. No,
Permítale a sus hijas y a sus hijos ser niños, que ellos puedan vivir la infancia, que corran, que jueguen, que se ensucien, que tengan amigos, que vayan a jugar con sus primos, pero no le esté vistiendo como si fuese un adolescente si solamente tiene 9 y 10 años. En segundo lugar, no espere que la adolescencia llegue para usted prepararse, no. Es ahora, en la preadolescencia, donde usted se prepara para la adolescencia y prepara a sus hijos para la adolescencia. Cuando llega la adolescencia ocurre un fenómeno, el fenómeno de que los adolescentes cierran un poco la puerta porque quieren vivir en intimidad lo que están experimentando en emociones extremas. Todos los cambios hormonales comienzan a darse. Por lo tanto, usted debe prepararse y preparar a su preadolescente para la etapa que viene. Véalo con ilusión y con alegría. No es una etapa mala, no es una etapa horrorífica. No, 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 no. La adolescencia es hermosa, es una bella etapa con muchos cambios hormonales, cambios emocionales, cambios físicos y donde ellos viven el luto de dejar la niñez y pasan a la etapa adulta. Por lo tanto, usted prepare a sus hijos para la adolescencia. ¿Cómo? Enseñándoles sobre amor, enseñándoles sobre los cambios que va a experimentar y contándole que estaremos siempre juntos. Prepárese usted para la adolescencia de sus hijos y será más fácil cuando llegue la etapa. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Estoy viviendo la adolescencia con mi hija Christine y coincido con que es una etapa maravillosa, una etapa más que debemos de disfrutar con nuestros hijos. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos en el próximo programa para que sigamos aprendiendo juntos. Que sea un bello día con sus familias y que Dios les bendiga muchísimo. ¡Chao!